porque prepara para Roland Garros, sino por la valía que tiene por sí mismo. Bueno, de acuerdo mutuo, y que desde luego en el mundo del deporte pues ha traído una separación, no sé si disminución de poderío, ¿no? Pero lo cierto es que jugadoras eslovacas están saliendo muchísimas, checas también. Conchita Martínez es de Monzón, Huesca, en Aragón, 31 años, pero hay que decirlo bien alto y claro, ahora mismo han desaparecido del circuito algunas grandes veteranas, pues como por ejemplo en su día Julia Lars de Cugy, Nathalie Tosiat o Sandrine Testud, pero sigue habiendo algunas jugadoras de 6 años y que también dan mucho juego, y lo estamos viendo una semana sí y otra también en Eurosport, con ese seguimiento del tenis que hacemos. Tan solo 20 años, Daniela pertenece a la última jornada de jugadoras, pero ya está un partido terrorífico en esa final de la Copa Federación. 6-7, 10-8 ganó Conchita aquel tiebreak inicial, y luego fue capaz de reaccionar Hantujova ganando 7-5, 6-4. También jugaron un partidazo en Roland Garros 2001, si hace falta, y si fallo pues no doy ritmo, pero así fue. Ayer ese partidazo, Magui le colocó un 6-1 a Daniela, y Magui llevaba ventaja, si no recuerdo mal, de 2-0, no llegó al 3-0. Ventan hoy en definitiva los 8 octavos de final, mañana viernes jornada de cuartos. Ahí está Conchita pasando en Monzón, en Huesca. Daniela nació en abril del 83. Trajo a Hantujova a la red Conchita. Qué bonita jugada, pero el punto para Hantujova, que estuvo muy inspirada del Conde de Godó en Barcelona. Rafael Nadal ayer pudo con el mismísimo Moya, que no jugó mal. Ya solo queda Nadal en esos octavos de final. Nadal ha de jugar ante Gastón Gaudio. Así también borda el tenis Hantujova. Es mortífera, mortífera Conchita Martínez, vaya toque. Ana Pistoles y la israelí ganó a Flavia Peneta, 6-4, 7-6. Si vuelve a jugar con Mogesmo, Conchita ni se molesta en ir a por esa perfecta dejada. Podemos decir que fue un error de Conchita. Ahí está forzando muy bien Hantujova, punto para ella. Se destapa su tenis. El contraproducente. Atacó la bola Hantujova, pero esta se marchó. Cierto eso, que aunque perdiese Carlos Moya, va a formar parte del equipo español en esa Copa de Naciones que se jugará en Düsseldorf. Bonita jugada, Conchita tuvo una opción para pasar a Hantujova, pero... Y el ataque está servido, llega Conchita luchando y se le va la dejada a Hantujova, hay que resistir. Día de hoy frente a Hantujova en dobles, Vivi y Paola Suárez contra Hantujova y Chanda Rubin. Hantujova repitiendo golpe, Conchita no llega a poder cortar en condiciones esa pelota. La gente sigue echando de menos a Martina Hingis, que también ha tenido enormes actuaciones en este evento romano. Qué punto tan bonito de Hantujova, como
se recreó en la situación. Y va a llegar a la red en condiciones. Espléndida Martínez pegando en la T, como dice Pete Sampras. Ha jugado un punto perfecto, variando el tipo. Qué barbaridad, qué bien Hantujova. Está haciendo un esfuerzo, corta bien, pero llega Daniela. Espléndida, Hantujova jugó con la... qué bien ha voleado Hantujova, porque el resto de conchitas se las traía, ¿eh? Para nada línea, o al menos así ha opinado Anja Clark, la juez de silla danesa. Bola de set. Daniela de la pista, Conchita ataca algo más. Daniela también recurriendo a la bola alta y listada para ganar tiempo. A la línea Conchita Martínez. Tiene un acuerdo con esta pista de Roma, amigos. No lo sé seguro, pero algo hay. Esa derecha era de máximo riesgo. La pelota en toda la línea y Conchita que se hace con el primer set, rompiendo nuevamente, y van por lo menos tres breaks a Daniela Hantujova. 6-3 esa primera manga para Martínez. Que no se saque nada. 4 dobles, una doble de Conchita Martínez. Ese porcentaje bajo de primeros saques de ambas. 10 golpes ganadores de Daniela. Aún así, con menor número de aciertos o de golpes directos, se ha hecho con ese set Conchita Martínez. 1-6, 6-4. Comienza la segunda manga. Pues nos suena esto del primer set. Puesto los participantes habituales. Qué sorprendente ha sido Conchita, qué maestra es. Por el rabillo del ojo debió intentar con esos títulos entre el 93 y el 96. Ha sido semifinalista Conchita en el 91 ante Sabatini y en el 2001 ante una tal Jelena Dokic, que era su compañera de dobles. Y yendo al saque de porcentaje, pero presionando 30-0. Bien, Daniela, a punto de irse de esa volea, ya misma tenía duda. Llega Conchita, jugó muy bien Daniela en la red, juego en blanco para ella. Llegar a tiempo a ese revés, 15-0. Vaya resto de Conchita, Maquiavelo era su primo. Vaya resto, esa bola es imposible y encima ha habido un golpe de viento. Aquí en Roma es una auténtica campeona. 4 títulos, 12 años viviendo, en fin, ¿qué les vamos a decir? Pero está pegando más rápido y con más certeza Hantujova, y Conchita ahora no consigue alargar los puntos. Por cierto que Filipousis dejó ayer fuera a Xavier Malís en Hamburgo. Ese globito
Muy bueno, Conchita pasa a dominar ella en un par de golpes. Y el punto para Martínez. Es una estratega increíble. Daniela, pues, de algún tipo se jugó en pista dura. Es verdad que luego se jugaba en Los Ángeles en pista dura, pero vamos. O sea que espléndido, Conchita comprendió que la jugada era como para irse rápida a la red. Las dos inauguraban su palmarés, una ganando hoy Sofía, Conchita Martínez. En Bruselas ganó Arancha. Derecha, derecha de Martínez. Qué barbaridad lo que ha hecho Jantujova. Qué reflejos de Daniela, pero el punto de Conchita Martínez. Increíble lo que acabamos de ver. Daniela va a seguir batallando, eso está clarísimo. 40-15. Conchita remontó antes un juego igual para romper el saque de Daniela. Vamos a ver. Bien, Conchita Martínez, 40-30. 5-3 de Svetlana. Van a saltar ahora a la pista Emily Lois, repescada de la previa, pero esa zurda francesa, siempre atención a ella, juega ante Tina Pisnik de Eslovenia. Ay, 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 ese golpe encima entra y Conchita se va a la red ante un smash. Vamos a ver este punto para Martínez. 0-40. Si no lo veo, no lo creo. O sea, un saque terrorífico, un resto que no pega limpio Conchita, se convierte en un resto globo y Conchita se va a la red. El smash lo controla de volea en la red y el punto finalmente para ella, porque este revés a dos manos se marcha. Jugada sui generis de Conchita. Servicio. ¿Oéis? Y si el juez de silla piensa que el grito de línea no molesta a la persona que va a restar, pues el punto puede ser directo. Vamos a ver si Conchita aprovecha. Estamos viendo a Jantujova, aunque está reaccionó. Ahí llega Daniela con mucho tiempo, pero falla en la red. Juego para Conchita Martínez y ahora sí que la situación ideal para Martínez. 6-3, 5-3 y el servicio. Y ahí está la victoria de Conchita Martínez. Bueno, pues algunos verán el marcador al paso de los años y dirán, fácil victoria. Pero sabemos que no, que Daniela ha insinuado reacción tanto en el primer set como en el segundo. 4-0 llegó a coger Conchita de ventaja, reaccionó Daniela, pero 6-3, 6-3. Finalmente en una hora y unos 15 minutos ha ganado Conchita Martínez un puesto en la siguiente ronda, o sea, en los cuartos de final del torneo. Conchita, que ya nos ha dado una enorme alegría este año con las semis en Indian Wells, se mete aquí en cuartos de final. Seguro que volvemos a ver a Daniela Jantujova en acción, una de las tenistas más elegantes del momento. Pero ganó Conchita 6-3, 6-3. Conchita ahora espera a ver qué ocurre esta noche entre Serena Williams y Natalie Dechy. Bueno, está por ver. Conchita tiene tenis para intentar frenar a cualquiera de las dos. Resumen estadístico del partido, destacaríamos que han ido mejorando el porcentaje de primeros saques, visto y no visto. Y Conchita, que nos manda un recuerdo, un autógrafo a todos los telespectadores de Eurosport. Vuelve esos datos, las cuatro dobles de Jantujova. Empezó tres juegos con doble. Sus 21 golpes ganadores, luego finalmente en el cómputo global los ha superado Conchita con 25. Ha habido una...